red lights, driving at night, windowless ride, feeling alive. Nothing in sight, forever in flight. Follow those lines, we'll make it this time. Blurry street lights, work as a guide to memories that we'll make it tonight. Oh yeah, we'll make it tonight. Yeah. Dream on.
Nos presentamos, yo soy Natalia Flores, Irene Sánchez, y vamos a estar comentando el partido, así que esperemos que se entretengan viéndolo y que sea un partido muy emocionante. Bueno, ya entran al campo las jugadoras de Villalba. Vamos a nombrar la plantilla. Sale como colocadora con el número 4 Celia López. De centrales, Alba Gabela con el número 8 y Laura Lozano con el número 12. De receptoras, Patricia Ferragut con el número 7 y Paula Moreno con el 11. De opuesta, Natalia Pizarro con el número 3. Y de líbero, Eva Ávila con el número 20. Y por parte de Sedavi, entra con el número 8 Marta Puig, con el número 5 la capitana y entrenadora Cristina Escrinche, con el número 7 Raquel Cortés, número 1 Silvia Jordán, número 4 Laura Manzano, líbero que está entrando al campo con el número 17 Lucía Silvena y con el número 9 Noa Rojas. Y va a ir al saque Laura Manzano, número 4. Empieza el partido. Buen saque buscando el fondo, con problemas en la recepción. No llega Villalba, primer punto que se lo lleva el conjunto visitante. Saque flotante al fondo. Buen saque de Laura. Saque flotante, se pasa a la recepción, penalti que bloquea a Celia, muy bien. Levántase David, bola por dos, se queda en la red y punto para Villalba. Cuatro toques. Sí, no le pasó esa bola a Cristina Escrinche y va el saque a Alba Vela, nuestra central. 1-1 en el marcador. Buen saque. Saque flotante. Levanta la recepción David, bola por 4 que pasa la free, levanta Villalba, bola por 4 para Paula, que le pega la línea, estaba ahí la defensora, bola por 6, Cachirla, no levanta Villalba, no se entendieron bien entre la opuesta Natalia y Celia López. Y al saque con el número 9, Noa Rojas. Saque en salto, saca buscando el fondo. Problemas en la recepción por parte de Villalba. No consiguió levantarla ahí bien Patricia Ferragut. Y se lleva el punto el conjunto visitante. 3-1 en el marcador. Saque de nuevo buscando el fondo. Viene ahí Paula. Bola para ella misma. Bloqueo. Levanta Villalba. Ha tocado la red la capitana de Sedaví, punto para Club Voleibol Villalba. Y al saque Celia López, nuestra colocadora. Buen saque de 1-1, problemas en la recepción y punto para Villalba. Buen saque. Muy bien ahí Celia, buscando la diagonal. Perfecto ese saque. Y sigue el saque Celia López. Buen saque, de nuevo a la diagonal, levanta la libero de Sedaví, bola por el centro, bloqueo. Y punto. Cerraron ahí perfectamente el bloqueo Paula Moreno y Laura Lozoya. Y punto de nuevo para el conjunto local. Saca Celia López.
Saque flotante. Buen saque, levanta la libre de ese David con problemas, bola por dos y se queda en la red. Bloqueo. Se queda en la red ese remate de la capitana Cristina Scrinche y seguimos con ventaja en el marcador. Al saque Celia. Otro saque flotante. Muy bien, ahí se pasó la recepción. Grande en el penalti Laura Lozoya, nuestra central. Estamos apretando mucho en el saque. Celia está buscando la diagonal y le está saliendo muy, muy bien. Así que esperemos que siga así. 6-3 en el marcador para Villalbán. Saque que sé que se le queda la red. Buena racha que ha hecho Celia, así que ahora tenemos que seguir y levantar la red. Al saque la central, Marta Puig. Saque flotante al fondo. Buena la recepción de Paula. Bola por cuatro para Natalia. Que pega, toca bloqueo. Bien ahí. Buen remate de Natalia, nuestra compañera que con tan solo 16 añitos está debutando en el Nacional. Gran jugadora con una proyección de futuro espectacular. Y al saque la número 11, Paula Moreno. Buen saque flotante. Muy buen saque. Levanta bien la libero de ese David. Bola por cuatro. Recién. Bien Alba. Pasa Natalia con el puño, bola por el centro, finta, levanta Patricia Ferragut, llega con problemas Celia, sí. Bola por seis, que se y va se fuera. Fuera. Llegó ahí con problemas Celia, no se entendieron y a Paula se le escapó la pipe. Están jugando las dos libres por parte de Villalba, Alba Velázquez y Eva Ávila. Al saque, la número 5, la capitana de Sedaví. Saque al fondo, que se va fuera. Se le fue por un pelín a Cristina Scrinche y saque. Y va al mismo nuestra central, Laura Lozoya, con el número 12. 8-5 en el marcador. Saque flotando al fondo. Que se va fuera. Les hemos devuelto el saque que nos han regalado en el punto anterior. Y se va al saque con el número 7, Raquel Cortés, jugadora de voleibol Sedaví. Buen saque flotante. Perfecta la recepción de Eva, primer tiempo. Remata por central. Levanta Sedaví, bola por 4, toca bloqueo. Buena recepción de Paula Moreno. Bola por 4, bien Patricia Ferragut, levanta Sedaví. Bola por 4, demasiado rápida, pasa con el puño. Coloca Eva, nuestra libero, bola por dos para Natalia, toca el bloqueo, levanta con problemas a David, que pasa la free, viene ahí en el penalti Villalba. Remata y fuera. Muy bien Villalba, está aguantando muy bien, con mucha calma en cada punto. Y al saque, Natalia Pizarro. Buen saque de Natalia. Bola por 4. Pega la número 9 de Sedaví. Bola por 4 para Patricia Ferragut. Levanta la libero. Bola pega de nuevo por 4. Levanta Eva. Pipe para Paula. Muy bien ahí la defensa de Sedaví. Remate buscando el fondo. Se le va. Puso Alba las manos, pero estaban flojitas. Buen punto ahora de Noa Rojas. Y al saque la central de Sedaví. Silvia Jordán. La 1. Bien, la recepción de Patri. Primer tiempo, pasa la finta Villalba. Bola por 6. Bien, Natalia, la defensa. Pasa Celia la finta. Se llevó la red Celia. Punto para Sedaví. Sigue sacando la número 1, Silvia Jordán. 9-8 en el marcador, con ventaja para el equipo local. Está siendo un partido muy, muy disputado. Van los dos equipos bastante igualados, así que nada, a seguir luchando. Se le va la red a Paula. Levantamos, pero no conseguimos pasarla. Era muy buen saque, iba muy tenso al ras de la red. Y empata se da bien el marcador, 9-9. Sigue sacando la número 1, Silvia.
Saque flotante buscando el fondo, levanta Paula, bola por cuatro forzada, bloqueo. Y cuatro toques. Cuatro toques de Villalba. Tenemos que conseguir hacer punto ya porque nos están cogiendo racha de saque. Tenemos que salir de esta rotación, la R4, que siempre trae problemas. Así que a seguir. Recé bien, Paula ahí Moreno. Paula la rece. Primer tiempo con Alba. Levanta Sedaví, estaba perfectamente finta. Colocada a la central. Consigue hacer el punto Sedaví con la finta. Siga el saque Silvia. Y con ventaja en el marcador Sedaví, 19. Nos está costando salir un poco de esta racha de saques, a ver si salimos ya. Buena la rece de Paula, salimos primer tiempo por Alba. Levanta Sedaví, bola por 4. A la línea. Se quejaban las jugadoras de Villalba de que salía la bola por fuera, pero fue un remate espectacular a la línea. Muy bien ahí Noa Rojas. Y sigue el saque Silvia Jordán, número 1 de Sedaví. Saca el se va fuera. Tenemos que salir lo antes posible. Nos ha venido bien este pequeño error de saque. Y al saque la jugadora de Villalba, Patri. Buen saque a la líbero, que levanta perfectamente. Primer tiempo, bloqueo de Alba Gabela. Muy bien, Alba estaba perfectamente en el sitio. Y bloquea a Marta Puig, la central de Sedaví. Y sigue el saque de Patricia Ferragut. Buen saque flotante, no. Problemas en la recepción. Bola por 4. Le pega, toca bloqueo, levantamos, bola por 4 para Paula. Y lockout. Muy bien, ahí Paula Moreno consiguió el lockout. Y conseguimos empatar en el marcador del 12-9 en contra. Estamos empatados en el 12-12. Así que perfecto, a seguir remontando. Buen saque al fondo. Buen saque de Patri, bola por 4. Toca el bloqueo, pero lo derriba y se la llevó en la defensa a Paula Moreno. Punto para Sedaví. Nos está haciendo mucho daño la jugadora Noa Rojas por parte de Sedaví. Está haciendo grandes puntos. Y al saque, Laura Manzano. Saque flotante al fondo. Buena rece de Eva. Primer tiempo, levanta la libre de Sedaví. Bola por 1. Levanta Patri. Coloca Celia. Bola por 4, bloqueo y no levantamos el apoyo. No estábamos bien colocadas en el apoyo y estaban ahí perfectamente en el bloqueo Sedaví. Y sigue al saque Laura Manzano con el número 4. Buena la rece de Eva. Pega a Paula, toca bloqueo y no levanta Sedaví. Muy bien ahí Paula. Buscando llevar esa bola al fondo del campo. Y ahora el saque. Nuestra Alba. Central. 14-13 en el marcador. Pequeña ventaja para el equipo visitante. Y esperamos conseguirla nosotros pronto. Buen saque. Buen saque. Perfecta la recepción de Sedaví. Bola por 4. Y al fondo. Y se eleva la defensa. Se eleva la defensa a Patri Ferragut. Y punto de nuevo para el conjunto visitante. Y al saque. No arrojas. Sí, la número 9 es Evadi. Saque que se le va fuera. Error de saque por parte de Sedaví. 15-13 en el marcador que siguen con ventaja y al saque nuestra colocadora, Celia López. Jugadora que tiene buen saque flotante y hace muchos puntos. Buena recepción de Sedaví, bola por 2, toca bloqueo, levanta Villalba, bola por 6 para Patri, pega al fondo, levanta Sedaví, bola por 4, a la línea, bien Celia, el penalti, se lo lleva Sedaví, levanta Celia, muy bien ahí, bola por 4, a la diagonal. Muy buen punto ahora por parte de Raquel Cortés, la receptora de Sedaví, pegó una diagonal corta excelente. Y al saque la central, Marta Puig. Saque flotante, problemas en la recepción, la levantamos, pasamos la free. Bola por 2,
Se le quedó en la red ahora a Cristina Scrinche. A la capitana de este David. Capitana y entrenadora de este David. No acertó en ese remate y al saque Paula Moreno, nuestra receptora. 16-15 en el marcador, con ventaja para Sedaví. Están muy, muy igualados. Sí, está siendo un partido muy disputado porque de momento están teniendo un nivel se muy parecido. Fondo, pero se va fuera. Ese saque de Paula, flotó demasiado la bola. Saca la capitana de Sedaví. Cristina Scrinche. Se le va a la red. Se le queda en la red el saque. Saca nuestra central, la número 12. Laura Lozoya. Y va a hacer el cambio el entrenador de Villalba, Ramón. Entra Vanessa Altozano, la colocadora de saque. Tradición de que no saque la central en un momento disputado del partido. Y entra Vanessa para asegurarlo. Y buen saque. Buen saque ahí. Bola por 4. Y bloqueo. Bloqueo. Consiguen pasarla. Bola por primer tiempo, pasa la finta Alba. No se entendieron ahí bien Celia y Alba, pero fue perfecta esa finta. Y sigue el saque Vanessa Altozano, nuestra colocadora. 17-17 en el marcador. Piensa que Vanessa, que se le va dentro o fuera, fuera. Se le va por parecía un pelo, que parecía que iba a entrar, sí, pero al final la bola se quedó por muy poco. Fuera del campo y al saque con el número 7 Raquel Cortés. Sí, sí, el... buen saque, bola por 2 para Natalia, pega y la diagonal. Buenísimo. Pásase David, coloca Eva, la liberó a 2, bien Natalia pegó, tocó el bloqueo, levántase David, bola por 4, toca bloqueo, levanta Natalia. Coloca Celia hacia 4. Pasan Free. Pasa la Free Villalba. Llega con problemas Sedaví. Levanta. ¿La pasan? ¿No la pasan? ¡No la pasan! Bien Villalba. Muy bien Natalia, nuestra compañera de equipo. Con tan solo 16 añitos, pegando ya al bloqueo y haciendo puntos. Y al saque ella misma. 18-18 en el marcador. Buen saque. Que se va fuera. Se le fue demasiado en la diagonal a Natalia. Y al saque, el número 1, Silvia. Central de Sedaví, que cuenta ahora con ventaja en el marcador. Bien, Paula Moreno que levanta. Sale primer tiempo para Alba. Estaba perfectamente colocada la central de Sedaví, Marta Puig. Y se llevó el bloqueo nuestra central, Alba Gabela. Y con ventaja de 2 puntos. Sedaví, 20-18 en el marcador. Sigue sacando Silvia. Saque buscando el fondo. Que va adentro. Parecía que se iba a ir fuera, estaba flotando la bola, pero cayó en picado en la Pide línea. Pide tiempo Ramón Guardado, entrenador de Collado Villalba. Estamos teniendo ahora problemas en el saque, hemos fallado muchos saques. Parece que la bola está flotando mucho hoy y le está favoreciendo a Sedaví. Así que esperamos reponernos pronto. Conseguir levantar una buena recepción y salir. 21-18 en el marcador, son tan solo 3 puntos, así que podemos remontar y ganar ese, claro que sí. Termina el tiempo y los dos equipos entran ya al campo. A ver si salimos de la racha esta de saques y conseguimos conseguir unos puntitos y ganar el set. Estamos teniendo de nuevo problemas en la R4. Es una rotación muy complicada y nos está haciendo daño, pero bueno. Sí, de todo se sale. Esperemos salir pronto. Buena RC de Paula Moreno, sale primer tiempo para Alba. Bloqueo, pega el penalti al fondo del campo. Se quejaban las jugadoras de Sedaví de que no había tocado bloqueo ese remate de Alba. Pero bueno, cumplieron el punto con el penalti. Y sigue el saque con el número 1, Silvia Jordán, central de Sedaví. Una jugadora que nos está haciendo mucho daño hoy en el saque. Sobre todo en la rotación de R4.
Problemas en la recepción, levanta Patricia Ferragut, pasa Villalba a la free. Bola por 4. Bloqueo. Y no levanta a Sedavid. Muy bien ahí en el bloqueo Alba Gabela y Celia López. Al saque, Patri, la número 7, receptora de Villalba. 22-19 en el marcador, sigue con ventaja Sedavid. A ver si reducimos la distancia. Buen saque a la diagonal, levanta la libre Sedavid. Intentaba la finta la colocadora del equipo visitante, pero estaba perfectamente ahí nuestra central para bloquearla. Muy bien ahí Alma, muy atenta. Y sigue el saque de Patri Ferragut. Buen saque al fondo. Problemas en la recepción, levantamos bola por 4. Buena finta. Que muy bien ahí levantar. Paula, la finta de Celia que tocaba el bloqueo de la central de Sedavid. Pero acertó de lleno, punto para Villalba. Pide tiempo ahora, segundo entrenador de Sedavid, Julio Alcarraz. Y estamos recortando distancias en Villalba, 22-21 en el marcador. Nuestras chicas no paran de luchar y estamos a nada del empate y conseguir remontarlo. Las dos aficiones de cada equipo están animando a su equipo. Sí, hay bastante gente en el pabellón Quique Blas. Y aquí no paran de animar, muy bien, como tiene que ser. Es por espectacular. Parte de los dos equipos. Sí, es espectacular después de todo lo que ha pasado en la pandemia, a ver cómo la gente sigue viniendo a disfrutar de los partidos en directo. Y bueno, esperemos que la gente que nos esté viendo desde casa lo esté disfrutando también. Siga el saque, Patri. Vuelven al campo los dos equipos y estamos en un momento muy tenso, estamos cerca del final de set. Y esperemos que nuestro equipo local remonte y se lleve el set. Buen saque de Patri. Levanta la libre de Sedavid muy bien, bola por 4. Bien ahí Alba en la diagonal, nos entendieron, bola por 6. Pega Patri. Levanta Sedavid, bola por 4. Bloqueo. Gran bloqueo de Villalba. Sale bola de nuevo por 4. Nos entendieron ahí entre Patricia Ferragut y Alba Velázquez, nuestra libero. Y botó la bola en el campo. Gran punto de Sedavid. Al saque, Laura Manzano. Hoy está que se sale Noa Rojas. La receptora es Sedavid, no paran de darle bolas y no paran de hacer los puntos. Saque flotante que le toca en el hombro. Se iba fuera ese saque, pero se quitó tarde Eva y tocaba la bola. Punto para Sedavid. 24-21 en el marcador. Pide tiempo Ramón Guardado, entrenador de Villalba. No hemos conseguido levantar del todo bien la recepción. Pero bueno, todavía no está perdido. Esperemos levantar esta recepción y salir pronto. Último punto para el conjunto visitante, Sedavid. Y a ver qué pasa. Sí. Vuelve al campo Villalba. Pidiendo calma el entrenador de Villalba, Ramón. Y entra al campo Sedavid. Sigue al saque con el número 4 de Laura Manzano. Luchando por llevarse ese último punto. Afición de Sedavid animando a su equipo con su último punto. Levanta Patri Ferragut, se lleva al otro campo. Bola por 4 para Noa. Levantamos la defensa y no llegamos. Se lleva el punto Sedavid y con esto finaliza el primer set. Se lo lleva el conjunto visitante, así que 1-0 en el marcador. Bueno, este set ha estado bastante disputado. Nos hemos ido un poco al final con la rece. Hemos tenido una mala racha de recepción en un R4 que nos ha hecho perder la ventaja que llevábamos. Pero bueno, esperemos que este set sea igual de disputado y que nuestras chicas sigan luchando. En breves instantes volvemos.
hasta Soria. Estamos ya empezando el segundo set. Por parte de Villalba, de momento solo podemos ver dos cambios. El cambio de la líbero, parece que ahora solo va a jugar Alba Velázquez. Y el cambio de colocadora, que va a entrar Vanessa Altozano. Con y el número 13. Sí, por parte de Sedaví sale la misma alineación. Está siendo un partido muy disputado y de hecho en la clasificación los dos equipos están jugando por la permanencia. Va Villalba cuarto con 8 puntos y Sedaví con 7 puntos. Así empieza que el saque con Patricia, con un está saque importante. Sí, en el calendario van muy igualados. Bueno, en la clasificación. Así que está siendo un partido muy interesante porque van seguidos y se juegan mucho por seguir y por seguir en Primera Nacional y conseguir la permanencia. Volvemos con el partido. El saque Patricia Ferragut buscando el fondo. Y entra en la línea, punto directo de Patri, buen saque al fondo y 2-0 en el marcador. Un saque flotante de Patri. Problemas en la recepción para Sedaví, levantan bola por A4, pega, toca bloqueo. Y no consiguen llegar a la defensa. No estaba bien ahí el apoyo de Villalba, estaba muy lejos y no llegaron. Gran punto de Noa Rojas y al saque con el número 4, Laura Manzano. Por parte de Sedaví, 2-1 en el marcador. Saque flotante al fondo. Buena la rece de Alba. Pega Paula Moreno por 4 y hace el punto. Muy buena esa diagonal. Y al saque nuestra central, Alba, con el número 8. 3-1 en el marcador, ventaja para Villalba. Buen saque, levanta la libre de Sedaví, bola por 4. Buena defensa por parte de Patri. Pega Paula Moreno, levanta ahí perfecto la libre de Sedaví, pega la capitana, la línea. Estaba ahí la bola en la interferencia de 1 y 6 y no conseguimos levantar la defensa en Villalba. Buen punto por parte de Cristina Escriche y se va el saque en Noa Rojas. Saque, levanta Paula, bola por 4 para la misma y consigue el blockout. Muy bien ahí Paula, estuvo muy lista. Y punto para Villalba, con ventaja en el marcador. Al saque, Vanessa Altozano, colocadora de Villalba. Anima la afición de Villalba, que cuenta con ventaja. Saque Vanessa. Buen saque, tenso, bola por 2 para la capitana. Levanta Vanessa, coloca Alba, nos hace libero para Natalia y dentro. Gran punto de nuestra apuesta, Natalia Pizarro. Y sigue al saque Vanessa, nuestra colocadora. Saque
¡Buen saque! ¡Buen saque! ¡Punto directo de Vanessa! ¡Qué bien, Vanessa! Muy bien, ahí buscando la diagonal, no se entendieron en la recepción de ese David. Y seguimos con ventaja en el marcador, 6-2 para Villalba. Saque va, que va otra vez a la diagonal, pero consigue. Muy buen saque, está haciendo daño Vanessa. Y no levantamos ahora la defensa, no se entendieron entre Patri, Ferragut y Vane. Y han hablado mucho en esa... En esa defensa, sí, no se acabaron de entender. Y al saque, Marta Puig, la central de ese David. Buena la red de Alba. Bola por cuatro para Natalia. Toca bloqueo, levántase David. Coloca la central para dos, para la capitana. Que pega la diagonal. Vanessa, levanta Vanessa. Pega de, Paula. De dedos. Viene ahí la defensa de David. Bola por cuatro separada. Finta. Levanta Natalia. Sigue Villalba. Buena la finta de Paula Moreno. Levántase David. Bola por dos. Levanta Vane. Coloca Alba. Bola a dos para Paula. Que pega y toca bloqueo. Viene ahí la defensa de David. Vaya punto. Bola por cuatro, levantamos el bloqueo. Viene ahí Patri, pasamos la free. Levántase David, bola por cuatro. Toca bloqueo, levanta Patri, penalti. Y no lo consigue sacar Vane, se quedó en la red. Qué gran punto por parte de los dos equipos. Han jugado genial, pero se lo ha llevado Sedaví al final. Muy buen punto, han luchado mucho los dos equipos. Sigue sacando Marta Puig, la central de Sedaví. Saque que se va al fondo. Se va fuera ese saque por parte de ese David. Y va al mismo nuestra receptora, Paula Moreno. 7-4 en el marcador, con ventaja para el equipo local. Buen saque flotante, levanta ese David sin problema. Bola por dos. Pega la línea, levanta Alba con buenísima problemas, el penalti. No, y no había nadie en uno. Esos penaltis son muy complicados, se acercaron todas las jugadoras a ayudar a Alba y se quedó el campo un poco libre. Vanessa ha intentado coger ese ataque, pero no ha llegado. Pues muy bien ahí en el penalti. Al saque la capitana. Cristina Scriche. Levanta Patri Ferragut. Bola por dos, se le pasa mucho pegada, a Vanessa de antebrazos. Consigue pasarla. La intentaba salvar Natalia, pero se fue muy pegada esa bola. Y sigue al saque la capitana de Sedaví, Cristina Scriche. El marcador 7-6 para se está acercando Sedaví, aunque sigue con ventaja del equipo local, pero bueno. Muy corto ese saque, no llegó Alba bien. Y nos igualan en el marcador, 7-7. Buen saque, levanta Patri. Bola por cuatro. Que se le va afuera. Le pegó mal a esa bola, que flotó mucho y se fue fuera. Nos está haciendo daño en el saque la capitana, Cristina Scriche. Y por primera vez en el set cuenta con ventaja el equipo visitante, Sedaví. Levanta Alba Velázquez, nuestra líbero. Bola por dos para Natalia. Buenísimo. Muy bien ahí, penalti. Que se lo lleva Sedaví. Intentó con el bloqueo, pero no. Muy bien ahí, Silvia Jordán estaba muy atenta en ese penalti y se lo llevó. 9-7 en el marcador, con ventaja Sedaví. Sigue sacando Cristina, la capitana. Levanta Alba, nuestra líbero, bola por 6 para Paula, que pega. Buena rece de Cristina. Bueno, defensa, perdón. Levanta Alba, bola por 2 para Natalia, que pega. Levanta la líbero de Sedaví, bola por 6, que la pasa. Bien ahí Alba, primer tiempo por el central. Bien Laura Lozoya. Arreglando el punto y se va al saque la misma. Laura. 9-8 en el marcador, con ventaja para Sedaví, pero vuelve a estar muy igualado el marcador. Buen saque de Tensito, levanta perfecta, ¿no?, a la recepción. Sale por central y se le queda en la red. Dan punto para Sedaví, tocó Alba Gabela, nuestra central, la red. Lo admite Alba, muy bien ahí la deportividad, claro que sí. Y punto para Sedaví, al saque con el número 7, Raquel Cortés. Saque de 5-5, levanta Patri Ferragut con problemas, coloca Vanessa por 2, viene ahí Natalia.
Levanta la libre de Seravi, pasa la free. Levanta Alba Gabela, bola por dos para Natalia, pasa la finta y hace el punto Natalia. ¡Qué buena finta por parte de Natalia Pizarro! Y se va a chaque la misma, 10-9 en el marcador y estamos a tan solo un punto de alcanzarlas. ¡Vamos, chicas! Buen saque, pero la recibe la libero de Sedaví. Finta por parte de Sedaví y consigue. ¡Qué buena esa finta ahora por parte de Silvia Jordán! Parecía que iba a rematar, hizo el amago y la dejó justo detrás del bloqueo. Gran acierto. Y al saque, la misma. Saque que se va afuera. Jugadora que nos hizo mucho daño en el saque en el anterior set. Y al saque, Patri Ferragut, nuestra receptora. Buen saque. Levanta la recepción perfecta, Sedaví. Bola por cuatro para Noa. Toca bloqueo y vuelve a tocar Alba Gabela, nuestra central, la red. Punto para Sedaví. Al saque, Laura Manzano. 12-10 en el marcador con ventaja para el equipo visitante. Saque muy flotante. Qué buena la recepción de Alba. Primer tiempo. Punto para Villalba. Qué gran remate por parte de Alba Gabela. Sí. Perfecto ahí, que arregló, nos arregló el punto que se había llevado Sedaví por su toque de red. Y saca Alba. Buen saque, en línea. Bola por cuatro, problemas, muy pegada. Hubo problemas ahí por parte de Villalba, iba la bola muy pegada, no se entendieron entre Vanessa y Laura. Punto para Sedaví. Al saque, no arrojas. Saque al fondo del campo, levanta Paula, coloca a Alba, nuestra líbero. Pega Paula. Al 6 y va adentro, toda la línea. Remate por parte de Paula. Bien ahí Paula, ahí buscando el fondo, gran punto. Y al saque, Vanessa Altozano, nuestra colocadora. 13-12 en el marcador, esto está muy, muy disputado. Buen saque de Vane, penalti que se lo lleva Paula Moreno. Qué buen. Se llevó ahí el uno contra uno, Paula, nuestra receptora. Y al saque, Vanessa, nuestra colocadora. 13-13 en el marcador, conseguimos igualarnos, a ver si conseguimos subir. Buen saque. Vanessa. Bola por dos para la capitana. Con el brazo nuestra libero Alba, pero se le va. Gran punto ahora de la capi entrenadora Cristina Scrinche. Y al saque la central de Sedaví, Marta Puig. Saque flotante por parte problemas de en la red, la saca Vane de la red, pasa la Frialba, levanta Sedaví, bola por cuatro, muy bajita, pasa la finta y en el bloqueo Natalia, qué bien. Pasa la bola Sedaví al segundo toque, bola por dos para Natalia, sola, pega la línea y hace el punto. Muy bien ahí Natalia. Natalia, qué grande. Qué grande, repetimos que esta jugadora tiene tan solo 16 añitos. Gran jugadora de este club. Seguro que llegará muy lejos. Al saque Paula Moreno. Saque flotante, buscando el fondo. Problemas en la recepción de Sedaví. Hace falta la central de Villalba. Para la gente que no entienda demasiado, cuando la colocadora va a colocar, no se puede interponer el bloqueo en ese toque. Y se interpuso ahí la central de Villalba, que metió las manos en el otro campo. Por lo tanto, no le permitió a la colocadora hacer su función. Así que es falta. Pega ahora Patri Ferragut contra la red. Punto para Sedaví. Y ahora cuentan con ventaja en el marcador. 16-14. Sigue sacando Cristina, capitana de Sedaví. Que en este set es una de las que está haciendo más daño en el saque. Sí. Levanta Paula Moreno. Perfecta la red. Primer tiempo Laura Lozoya. Buena, levanta Sedaví. Bola por cuatro. Se queda en la red ese remate. Se le quedó en la red el remate a Raquel Cortés y va al saque nuestra central, con el número 12 de Laura Lozoya.
saque de que va dentro. 5 a 6 al fondo. Gran punto, ahora parece que el saque está hacia nuestro favor. Nos está botando a nosotros en la línea. Y sigue el saque, Laura. 16-16 en el marcador. Esto está muy, muy igualado. Buena la red de ese David. Bola por 4 separada. Pasa la cachirla. Levanta Paula. Bueno, levanta Vanessa con problemas. Buena bola. Pasa Patricia Ferragula diagonal. Bola por 4. No, levanta ahí nuestra central. Bien ahí, Villalba. Bueno, que levanta esa defensa. Espectacular. Ahí, 4 toques por parte de ese David. No lo ve el árbitro. Seguimos el punto. Levanta ese David. Primer tiempo. Intenta que bloquea ahí la pinta. No, va a ver a nuestra central. Desde aquí arriba nos parecieron 4 toques, pero bueno, el árbitro no lo vio. Así que se sigue el punto, pero finalizó Villalba. Y tiempo por parte de ese David. Está siendo un partido muy disputado. Ahora cuenta con Villalba. Ahora cuenta Villalba con la ventaja. 17-16 en el marcador. Se nota que estos equipos están seguidos en la clasificación. Se llevan tan solo un punto. Así que esperemos que nuestras chicas sigan luchando, se lleven el set y por supuesto el partido. Los dos equipos están jugando muy bien, está muy igualado. Y bueno, vuelven ya al campo Sedaví y Villalba también. Sigue sacando Laura Lozano, central de Villalba. Un saque de Laura, que entra dentro. Va otra vez al fondo dentro. Muy bien ahí, Laura Lozoya en el saque. Perfecto que hizo el punto directo, de nuevo el 6 en la línea, la dejó escapar Noa Rojas pensando que iba afuera, pero entró de lleno. 18-16 en el marcador, ventaja para Villalba. Saque a la diagonal, levanta a David sin problemas la red, primer tiempo, que se queda en la red. Punto para Villalba de nuevo, 19-16. Nuestras chicas están muy arriba, se las ven muy emocionadas en el campo. Así que a seguir. Saca al fondo. Saca al fondo, que complica un poco las reces. Levántase David, bola por 4. Muy bien, ahí en la diagonal. Ahora Raquel Cortés no consiguió levantar la defensa nuestra central. Perdón, Laura Lozoya. Y al saque, la misma. La autora del último punto, Raquel Cortés. Buena rece de Patri Ferragut. Levanta Vanessa con problemas. Levanta Villalba. La pipe de Paula muy bien a las 6. Levanta David, bola por 4. Toca bloqueo, levanta Paula. Primer tiempo para Alba, levanta David en la defensa, tocaba la red y se remate. Levanta Alba, nuestra libero, no tocó el techo. Pasamos la free, impresionante. Que... Bola por 4, bloquea Villalba, sigue el punto, la finta de la colocadora, muy bien ahí Vanessa, muy atenta. Bola por 2 para Natalia, que pega y se lleva el punto. Derriba y el bloqueo, nuestra opuesta Natalia Pizarro. Y al saque la misma, gran punto ahora de Villalba. 20-17 en el marcador. Esto está muy emocionante, la verdad. Saque al fondo. De Natalia, ¡y hace el punto! Mete punto. Gran saque de Natalia. 21-17 en el marcador. Nuestras chicas están a tan solo 4 puntos de llevarse el segundo set. Buen saque de nuevo al mismo sitio. Se le va afuera por muy poquito. Y se va saque la central de Sedaví, que va a hacer el cambio. Entra para sacar con el número 16, Aida Clemente. Cambiando la central para el saque. 21-18 en el marcador. Bueno, viene ahí en la red de Patri, primer tiempo para Alba, con problemas.
Bola por cuatro. Levanta Paula. Se llevó la red. Ahora el bloque de Villalba. No sé si fue Vanessa o Alba, pero bueno. Punto para Sedaví. 21-19 en el marcador. Con ventaja el equipo local. Saque estático, flotante, levanta Alba, nuestra líbero, bola por 6 para Paula, toca la red, levanta la defensa muy bien Sedaví. Bola por 4, el bloqueo, levanta Patri, perfecta ahí la defensa. Pega Natalia por 1 y se le va fuera la diagonal. Punto para Sedaví, 21-20 en el marcador, esto se está poniendo muy interesante. Pide tiempo Ramón Guardado, entrenador de Villalba. Sí, Sedaví no da por perdido el set, sigue luchando y nos están llegando, las tenemos muy cerquita. Esperemos salir de esta racha de mala recepción pronto y a seguir. Entra al campo también el equipo de Villalba. Nuestras chicas que todavía cuentan con un punto de ventaja, esperemos que lo aprovechen y no llegue más la distancia. Afición de Villalba animando a sus chicas. Saque que se va fuera. Le golpeó mala la bola ahí Aida Clemente y punto para Villalba. 22-20 en el marcador. Típico puntito que siempre gana el entrenador por pedir tiempo. Nunca falla. El entrenador suele usar esa técnica muchas veces. Es un clásico. Pedir tiempo a ver si en una racha de saque se puede fallar. Y esta vez se llevó ahí el entrenador de Villalba, Ramón Guardado, el puntito. Hay un poco de problema en el campo. Sí, no entendemos lo que están pasando. Están hablando con el árbitro por parte de Sedaví. Parece que hubo problemas con un cambio. No entraron bien o no entraron de la forma correcta. No sé, problema con la rotación. Dos jugadoras hablando con el árbitro a ver qué está pasando. Y bueno, al saque va Patri, receptora de Villalba, que está recibiendo y defendiendo muy bien. No entendemos demasiado lo que está pasando, no han dejado entrar a la libre al campo, no han dejado que entrase por la central, así que de momento Sedaví sin libero. Buen saque de Patri. Levanta la red Sedaví, pasa la finta, ahí Alba que se eleva al otro campo, otra finta, levantamos, que toca red. Colocamos bola por 2 para Paula, pega 6, levanta Sedaví. Pasa la free, se cayeron ahí en Sedaví. Sí. Levanta la defensa, punto no para llega. Villalba. Ha habido ahí un poco de confusión entre las jugadoras y ha habido un poco de choque y al final no han podido pasarla como querían. Entra ahora la libero de Sedaví. Ahora sí que sí. Que no la hemos nombrado antes, está Lucía Silvera jugando como única libero de Sedaví. Está haciendo un gran partido y al saque Patri Ferragut. 23-20 en el marcador, con ventaja para Villalba. Otra confusión por parte de Sedaví, no han hablado en la recepción. Y muy bien, ahí el saque de Patri Ferragut a la interferencia. Y último punto para Villalba. Último punto para Villalba. Buen saque de Patri, levanta Sedaví, la recepción perfecta. Bola por 4 para Noah. Buena defensa de Coloca Patri. Vanessa por 4, pega Paula y se le fue fuera esa Paula línea por muy poco. Paula intentó pegar línea, pero se le fue un poco, pero 24-21 en el marcador. Sigue con ventaja Villalba. Sigue siendo el último para Villalba, venga chicas. Y a esa que Laura Manzano, por parte de Sedaví. Buena recepción. Levanta Patri con un brazo, se va al otro campo. Bola por 4. Levanta Patri Ferragut la defensa, sí, gran partido que defensa. Está haciendo Patri hoy. Pega y a Paula y se le queda en la red. Pide tiempo Ramón Guardado, entrenador de Villalba. 24-22 en el marcador. Tan solo queda un punto, no queremos que se complique este set. Y tan solo es un punto de acabar. Vamos chicas, que lo tenemos. Claro.
entra al campo Sedavim. Siguiendo con el saque Laura Manzano. Y Villalba entra también al campo y a ver si consiguen su último punto para ganar el segundo set. 24-22 en el marcador, a tan solo un punto Villalba de llevarse el segundo set. Saque, levanta Alba con problemas, se le pasa a Vanessa esa colocación. Que y toca la varilla. 24-23 en el marcador. Venga Villalba, que solo nos queda un punto, venga va. Necesitamos calma en Villalba, solo nos queda un punto. Sigue ahí de al saque. Saque, levanta a Patri Ferragut con problemas, coloca a Paula Moreno. La pasa Natalia. Bola por dos, para la capitana por parte de Sedavim, toca bloqueo, levanta Paula. Bola por el centro para Alba, hace la finta, levanta Sedavim, muy bien ahí en la defensa, la finta. Finta, la levanta Paula Moreno. Muy bien, bien levantado ahí Paula Moreno. Bola por cuatro. Levanta Patri Ferragut, muy bien ahí, bola por cuatro para Paula. Bloqueo de Sedavim, está bien, muy buen apoyo. Bola por cuatro, hace la Alba. Finta Paula. Estaba perfecta colocada. Ahora lo puesta ese David. Punto emocionante que se la suela por el centro de esa pinta. Fue muy inteligente. 24-24 en el marcador. Esto sí que no nos lo esperábamos. Buena finta por parte de ese David, justo en el centro, donde todas las jugadoras siempre se quedan ahí. ¿Quién va? ¿Quién no va? Buena finta. Saque de ese David, levanta Alba con problemas. Bola por cuatro para Paula, que le pega la diagonal. Levanta la libre de ese David. Salen por dos, con la capitana. Levanta Alba, sacamos de la red, pega, pega Vanessa. Vanessa, colocadora. Bola por dos para la capitana de Sedavim. Llega Natalia a la defensa, muy bien. Levantamos a Villalba, la pasa Paula al fondo. Defensa. Levanta la defensa Sedavim, que se lleva el punto a Villalba ahora. No consiguieron pasar esa defensa. Qué buen punto por parte de los dos equipos. Buenas Esto defensas. Está muy emocionante. Y al saque Alba, nuestra central, con el número 8. A tan solo un punto Villalba y va a hacer el doble cambio Ramón Guardado, nuestro entrenador, con para tener un ataque más. Vanessa por Inés de la Peña, segunda opuesta. Y Natalia Pizarro por Celia, colocadora. Tan solo queda un punto a Villalba, 25-24 en el marcador. Lo están luchando muchísimo los dos equipos. Se nota que quieren conseguir la permanencia. Y al saque Alba. A ver si se consigue ya el último punto. Buen saque por parte de Alba. Que y toca, toca la cortina. La punto para Villalba. Se lleva el segundo set del equipo local. 1-1 en el marcador. Este set ha estado muy, muy disputado. Muy gran parados. Set por parte de los dos equipos que lo han luchado hasta el final. Pero se lo consiguió llevando Villalba. La afición de Sedavim anima mucho a su equipo, que ha jugado muy bien este set, pero al final se la ha llevado Villalba. Y bueno, dentro de nada empieza el segundo set, así que en breves instantes volvemos.
Vuelven al campo los dos equipos. Empieza el tercer set. Sí, por parte de Villalba repetimos rotación. Y por parte de Sedaví vemos un cambio. Ha entrado con el número 78 Irene Esparza. Y bueno, va a sacar con el número 4 Laura Manzano por parte de Sedaví. Que flotante, pero perfecta, bueno, ahí la red de Patri, primer tiempo con Alba, levanta Sedaví la defensa, bola por 4 para Noa, toca bloqueo, levanta Natalia, bola por 4, pega Paula Moreno, levantamos, bloqueo, coloca Paula para Alba, levanta Sedaví, perfecta la defensa, bola por 2, bloqueo de Paula Moreno y Alba. Muy bloqueo, bien, chicas. Ahí nuestras chicas estaban perfectamente cerradas, que se llevan el primer punto de la tercera manga. Y al saque, Alba Gabela, nuestra central. Buen saque de Alba. Problemas en la recepción, Sedaví que pasa la free. Bueno, levanta free, Natalia. Levantar la Natalia Pizarro. Y a Laura se le va esa... Hace ahí la finta Laura Lozoya, sí. Pero la bloquearon. Era una free justo donde estaba Vanessa, nuestra colocadora, que se quitó para poder colocar. Pero bueno, esa bola quizás era suya, es lo que le está reclamando Ramón. Y al saque, Noa, por parte de Sedaví. Confusión por parte de las chicas de Villalba, que entraban dentro de la pelota. Tuvieron ahí problemas y entró el saque de Noa. 2-1 en el marcador, ventaja para Sedaví. Saque buscando el fondo, que se va afuera. Punto para Villalba y al saque Vanessa Altozano, nuestra colocadora. Colocadora y capitana, ya que nuestra capitana Carolina buen Altozano saque, está lesionada. Le mandamos un saludo enorme desde de aquí. Vanessa. Está en el banquillo animando a sus chicas siempre y al saque Vanessa Altozano. Buen saque, por cierto. Un buen saque. Levanta la libre de Sedaví perfectamente, bola por 2 y no levantaba Natalia esa defensa, puso las manos pero se le fue esa defensa. Ahora está jugando por parte de Sedaví y como líbero María Rojano. Ya saqué la número 78 Irene. 3-3 en el marcador. Saque que recibe Laura Lozoya, nuestra central, bola por 2 para Natalia, pega la línea y hace el punto. ¡Qué buena línea! Gran por parte punto de Natalia, nuestra opuesta. Y al saque Paula Moreno, nuestra receptora. Balón que se les va. Nuestra recoge pelota, se metió una bola en el campo. Punto nulo, vuelve al saque Paula Moreno. Sí. Un saludo a nuestra recoge pelotas. Que nosotras lo hemos tenido que vivir en nuestras propias carnes. Gran ayuda la que dan nuestras jugadoras del club. Buen saque de Paula. Buena recepción ahora por parte de Sedaví. Primer tiempo que bloquea el Laura Lozoya. Vaya bloqueo. Perfecto ahí nuestra central. Y sigue el saque de Paula Moreno. 5-3 en el marcador con ventaja para Villalba. Saca Paula. Buen saque flotante. Perfecta la recepción de Noa. Bola por 4. Levanta Alba, nuestra líbero. Ahí el penalti. Colocamos en Villalba por 6 para Paula. Coloca la líbero de Sedaví hacia 2. Bola muy interior que pasa la free. Levanta Vanessa. Coloca nuestra líbero. No sabíamos ahí si iba para 6 o para 2. Ramón, pega Sedaví. Levantamos la defensa en Villalba. Salva Patricia Ferragut. Coloca de la central de Sedaví. Pasa la free. Levanta Vanessa, coloca a Alba hacia 2, le pega Natalia, que se lleva el bloqueo, levantamos la defensa. Levantarla. Muy bien ahí, el apoyo. Bola por 4. Punto largo que consigue llevárselo Sedaví. No cerraron ahí el bloqueo Natalia Pizarro y Laura Lozoya y se lleva el punto Sedaví. 5-4 el marcador y saca sigue con ventaja la el equipo local. De Sedaví, Cristina Escriche. Saque al fondo, buena la recepción de Alba, bola por 4 para Patri.
iba Diego Corta, pero han conseguido levantar esa defensa. Sí. Bien ahí, Patri, muy atenta. Salen por 6, pega Paula. Buen remate de Paula, que estaba perfectamente la defensa. Primer tiempo por parte de ese David. Levanta Alba, no se la libre con problemas. Pega Paula de nuevo. Que y se le va fuera. Se le fue por muy poco ese remate a Paula Moreno, que pegaba desde la zona 6. Pero bueno, punto para Sedaví y nos igualan en el marcador. 5-5. Y sigue a saque la capitana entrenadora de Sedaví, Cristina Escriche. Sí. Buen saque. Buena la recepción de Paula. Primer tiempo, pobre central. No se entendieron ahí Vanessa y Laura y no pasaba esa cinta. Punto para Sedaví y pide tiempo Ramón Guardado. Estamos teniendo pequeños problemas ahora por parte de Villalba, con errores no forzados. Con el marcador 5-6 por parte de Sedaví. Pero bueno, esperemos que lo remonten pronto nuestras chicas y se lleven de nuevo la ventaja. Entran al campo los dos equipos y sigue sacando la capitana de Sedaví, Cristina Escriche. Saque flotante, recibe Alba. Buen remate de Natalia. Ponía las manos con el número 7, Raquel Cortés. Pero se llevó el punto Villalba. Saque Laura Lozoya, nuestra central. Buen saque por parte de Laura. Levanta la red Sedaví, bola por 4, la finta que es bloqueada. Levanta Sedaví, impresionante esa defensa. Bola para Alba, que se fue fuera. Pedía tocada a las jugadoras de Villalba, pero no la tocó. Se fue fuera ese remate de Alba Gabela y punto para Sedaví. Saca la jugadora de Sedaví. Levanta Alba, se eleva esa defensa. Pega el penalti, la jugadora de Sedaví, Laura Alba, Manzano, y se lleva el punto. Alba no consigue defender eso. Y punto con pequeños errores. Y va a entrar Celia López por Vanessa Altozano. Cambia de colocadora y sigue a saque con el número 7, Raquel Cortés. Saque buscando el fondo, problemas en la recepción, levanta Villalba, salen pega por Paula 6, por 6. Y a la libero se le complica la defensa. No se entendieron ahí y punto para Villalba. Saque Natalia Pizarro. Jugadora que está jugando muy, muy, pero que muy bien. Buen saque por parte de Natalia. Recibe la jugadora. Bola por 4, pega Nua, levantamos la defensa, coloca Celia para Paula. Levanta la defensa de Sedaví, perfecto. Bola por 4, pega Noa. Levanta ahí, muy bien, Paula, Paula la defensa. Moreno, bien ahí, Alba. Intentan conseguir el punto de la complicado. Red, pero no lo muy atentas nuestras chicas en defensa. 6-9-7 en el marcador. Sigue con ventaja Sedaví. Estamos teniendo errores no forzados en Villalba, pero bueno, poco a poco estamos remontando. Y sigue al saque Silvia Jordán. Jugadora que nos ha hecho mucho daño con los saques, espero que no consiga una racha otra vez. Y salimos de la racha de saque. Muy bien, ahí no Villalba no conseguía levantar la defensa Sedaví y al saque Patri Ferragut, nuestra receptora. Buen saque de Patri. Recibe la libero de Sedaví, pegan por 4. Levantan ahí, muy bien, Villalba, que bloquea ese remate, Sedaví. Pasamos meten ahí el brazo para levantarla.
salen otra vez por cuatro. No levantó ahí al balón, se liberó la defensa. Gran remate por parte de Xavi, 18 en el marcador. Saca la jugadora de Sedadí, Laura Manzano, con el número 4. Buen saque flotante. Levanta bien Alba, nuestra libero, problemas. Pega Paula, muy duro. Qué buen remate, Paula. Bola por 4, la finta. Atenta ahí nuestra 4, Paula. Muy primer bien, tiempo levantada. Alba, que hace la finta. Levanta impresionante esa defensa, Sedadí. Pasa la free. Libero. Buena recepción de bola por 4 para Paula, que se lleva el bloqueo, pero fue blockout. Perfecto, ahí ese blockout de Paula. Muy bien, muy lista nuestra jugadora. Ya sé que Alba Gabela, nuestra central. Sigue sumando Villalba y se siguen igualando en el marcador. Saque que se le queda la red a nuestra central. Error de saque y punto para Sedaví. Al saque no arroja, el gran puntuadora en el partido de hoy. O sea, que se le complica la red a Villalba, intenta llegar Patri, pero se le va la... No puede levantarla. Gran una saque pena. Ahora por parte de Noah, 12-9 en el marcador con ventaja para Sedaví. Y sigue sacando Noah Rojas. Estamos teniendo problemas en la recepción, pero bueno, esperemos que nuestras chicas resuelvan pronto y sigan sumando. Saque, levanta Patri. Bola por 4 para Paula. Que se lleva el bloqueo. Está Sedaví imparable. Qué buen bloqueo por parte de Sedaví, que consigue el punto ahí. Y van 9-13 en el marcador por parte de Sedaví. Ventaja por parte de Sedaví, 13-9. Y sigue al saque, no arrojas. Viene ahí Patri Ferragut con problemas, pero bueno, la levantó. Pasa finta Paula de finta, Paula Moreno, que consigue el muy punto. Muy lista nuestra receptora, justo detrás del bloqueo. Al saque, Celia López, colocadora. Villalba se está reponiendo y a ver si seguimos. Sedaví está imparable ahora mismo, están muy concentradas. Qué buen saque por parte de Celia. Problemas en la recepción, bola por 4. Muy bien ahí Celia, la defensa, pasa Paula. Levanta por la salen defensa, por dos, bola por 2, toca bloqueo. Sedaví. Muy atenta ahí, bien Patri. Bola por 2 para Natalia, que hace la finta. Y buena y finta se lleva el punto. Natalia. Finta detrás del bloqueo. Sigue sacando Celia López. A tan solo 2 puntos de Sedaví. A ver si Celia nos ayuda con su saque. Saque. Buen saque de Celia. Muy tensito. Bola por 3. Hace la finta y se lleva el bloqueo. Qué muy buen bien bloqueo ahí. Por Laura Lozoya, nuestra central, que cumplió perfectamente su función. Jugadora de Sedaví que iba a intentar hacer una finta, pero buen bloqueo Laura y atenta. Saque de Celia que se le va fuera intentando diagonal. Sí, intentaba ir a diagonal de 1-1 sí. Y se le fue fuera ese saque. A 2 puntos de ventaja Sedaví en el marcador, 14-12. Irene Espanza. Irene Espanza, nuestra, la central de Sedaví. Viene ahí Alba en la red, pega Laura Lozoya, defiende Sedaví y no llegan a esa bola. Gran punto de Villalba, 14-13 en el marcador. Seguimos subiendo y seguimos igualándonos. Al saque Paula Moreno. Receptora de Villalba, gran jugadora también, muy joven. Tan solo 19 añitos y aquí está dándolo todo en Primera Nacional. Buen saque, saque flotante. Levanta con problemas Sedaví. Salen por 2. Pega la capitana y pegó sin bloqueo. No consiguieron levantar esa defensa en Villalba. Muy buena diagonal por parte de Cristina Escrinche. Y al saque la misma. Capi, entrenadora de Sedaví. 13-15 en el marcador. Estamos a punto de alcanzarlas. A ver si salimos de, esta, de este saque. Bien, ahí Alba, perfecta la recepción. Muy pegada esa bola, hace la finta Natalia. Finta que la levantan. Pasa Sedaví, consigue el blockout. Muy bien ahí, Raquel Cortés, muy lista en el blockout. Y pide tiempo Ramón Guardado. Sí. Estamos teniendo ahora errores quizás en ataque y sobre todo en bloqueo. No estamos consiguiendo cerrarlo y pues eso al final lleva a los
pequeños errores de defensa, es muy difícil defender a este nivel sin un bloqueo. Y bueno, de momento Sedaví está teniendo superioridad, están imparables, están teniendo muy pocos errores. Y en parte de Villalba estamos cumpliendo, pero hace falta un pelín más. Así que sí. Bueno, esperemos que nuestras chicas sigan luchando y sigan con la misma intensidad. Que estamos a tan solo 3 puntitos, 16-13 en el marcador. Así que nada, a seguir luchando y que el partido siga siendo igual de disputado por parte de los dos equipos que están dándolo todo. Entra al campo los dos equipos y saca la capitana de Sedaví, Cristina. Buen saque. Muy bien, ahí la rece Alba. Primer tiempo para Laura. No consigue hacer el punto porque toca a Sedaví el bloqueo. Bola por uno para la Capi. Levanta Paula Moreno. Bien ahí esa defensa. Coloca a Celia hacia cuatro. Pega a Patricia Ragunda línea. Levanta a Sedaví. Bola por cuatro por parte de la líbero. Levanta a Paula. Bola por cuatro de nuevo para Patri. Toca a Levanta a Sedaví. Coloca la central. Bien ahí sería esa defensa, pero se le fue al otro campo. Gran punto ahora por parte de Raquel Cortés. Pegó flojito detrás del bloqueo y Celia llegó con problemas. Y sigue el saque la capitana de Sedaví, Cristina Escrich, que está haciendo una buena racha de saques. Nos alejamos un poco en el marcador, 13-17. Buena rece ahora de Paula, perfecta. Bola por dos para Natalia, que le pega adentro. Esa diagonal y hace punto. Diago. Grande Natalia. Y al saque de Laura Lozoya, nuestra central. A ver si tan solo 3 puntos del marcador. Sí, a ver si conseguimos la racha de saques y nos ayuda a seguir. Uy, saque toca, muy tenso, se va a la red y se lleva el penalti bien, Alba Gabela. Muy lista nuestra central, bajando la bola hacia zona 2 donde no había nadie. A 2 puntitos en el marcador. Saque, consigue levantar la jugada. Problemas ahí, pasan por zona 4, bola por 2 para Natalia, le pega y hace de nuevo el punto, está que se sale nuestra chica. Grande Natalia, demostrando que tiene nivel para jugar aquí, cadete de segundo año y jugando en Primera Nacional, espectacular. Increíble Natalia. Sigue sacando Laura. Problemas en la red para Sedaví, levantan, pasa la free. Primer tiempo, central. Problemas, pasa la finta Alba. Pola sale por cuatro y el bloqueo de Alba Gabela. ¡Qué buen bloqueo, Alba! 17-17 en el marcador, claro que sí, nuestras chicas están luchando a tope, no lo dan por perdido y estamos igualados. Y 17-17 en el marcador. Pues saque de Laura. Problemas en la red, bola por cuatro. Levanta nuestra central. Pega Patrick Ferragut por zona 4. Levanta, impresionante la defensa. Ahí Sedaví, pasa la free. Qué bien la ha levantado el equipo de Sedaví. Primer tiempo que se lo lleva Alba Gabela y fuera. Se lleva la defensa al otro campo a Cristina Scrinche directamente fuera. Pide tiempo el segundo entrenador de Sedaví, Julio Alcarrat. 18-17 en el marcador, ventaja para Villalba. Espectacular ahora cómo están nuestras chicas, muchísima intensidad en el campo y los saques de Laura Lozoya, nuestra central, nos están ayudando muchísimo. Se está notando mucha concentración ahora por parte de Villalba y con muy pocos errores y a seguir luchando. Cada vez queda menos para el final del tercer set y de momento cuenta con ventaja Villalba. Están muy igualados los dos equipos. Entra al campo el equipo de Villalba y con el saque Laura, que está. Vamos, nuestras chicas arriba, sumando que sigan puntos con esta para intensidad. El equipo. Nos está ayudando mucho hoy Laura. Están teniendo problemas en Sedaví para cerrar el ataque, no están consiguiendo hacer punto y la rece. Así que a ver si seguimos con buen el saque. De Laura. Y efectivamente, buen gran saque, punto Laura de Laura de saque. Problemas en la recepción de Sedaví. Sí. No están teniendo su momento en recepción. 19-17 en el marcador. A 2 puntitos desde distancia nuestras chicas de Villalba.
Pensad que de Laura. Bola por cuatro. La diagonal espectacular. Qué buena ahí. Diagonal por parte de Raquel Cortés. Cortés no conseguía estar en la defensa. Paula Moreno. Y va al saque la misma. Raquel Cortés con el número 7. 19-18 en el marcador con ventaja para Villalba. Bola al fondo. Problemas en la red, se levanta Celia, pega Natalia por dos, se pasa a la defensa, el penalti, se lo lleva Villalba, sigue el punto, bien ahí el bloqueo cerrado por parte de Villalba, de nuevo por zona 4 se da y otra vez bloqueo, están que se salen, penalti Alba Gabela, levanta la defensa, se da sigue el punto, sigue el punto. Bien ahí Alba, nuestra libero, primer tiempo para Alba, puntazo, gran punto de Alba Gabela, cerró dos veces seguido el bloqueo. Y luego punto de remate. Al saque espectacular Alba, nuestra central. Y al saque Natalia Pizarro, nuestra apuesta. A ver si aseguramos 20-18 en el marcador. Estamos a nada de conseguir el se va fuera el saque. Se le va fuera. Punto para Sedaví. Y parece que va a entrar al campo con el número 16. Aida Clemente. Al saque otra vez. Como sí, el sale anterior. Del campo Silvia Jordán de nuevo para asegurar el saque cambio de central. Y a tan solo un punto de diferencia del marcador. 20-19 con ventaja para Villalba. Buena rece de Patri Ferragut. Primer sale tiempo para central, Alba. Tocarle, perfecta ahí la defensa levantarla. De Sedaví. Bola por cuatro para Noa. Y qué buena diagonal. Madre mía, vaya diagonal corta. Espectacular. Noa Rojas. Se está saliendo hoy Noa Rojas, nos está haciendo muchos puntos. Gran jugadora, la verdad. Gran jugadora, autora de muchos puntos en el partido de hoy. Gran importancia por parte del equipo visitante. 20-20 en el marcador. Se había conseguido empatar a Villalba. Levanta bueno, Paula Moreno la recepción. Salen por cuatro. Pega Patu Ferragut. El bloqueo que se va fuera. Se fue por un pelo el bloqueo, pero sí. Fue fuera. Gran punto ahora por parte de Patrick Ferragut. Vuelven a cambiar las cuadras de Sedavín. 21-20 en el marcador, con ventaja Villalba. Y al saque Patrick. Buen saque de Patrick. Qué buen saque flotante. Bola por cuatro para Noa, toca bloqueo, levanta Patrick la defensa. Bola por cuatro para Paula, que le pega y hace el punto. Muy duro, pero guay, Paula. Claro que sí, 22-20 en el marcador. Nuestras chicas de Villalba no dejan de luchar y están a tres puntos de llevarse el tercer set. Siga el saque Patri, nuestra receptora. Un saque de Patri, flotante, que se lleva el punto directo. No se entendieron en la recepción de Sedaví. Muy bueno ese saque de Patri Ferragut, a interferencia, flotante, tenso, perfecto. Dos puntos para llevarnos el set. Siga así, Patri. Buen saque de Patri, levanta la recepción Sedaví ahora sí. Bola por cuatro. Levanta Alba, nuestra libero. Primer tiempo para Alba Gabela, que se lleva el punto. Está imparable hoy Alba. Que se salen todas. Qué grande, Alba, qué grande. Y último punto para Villalba. Saque Patri Ferragut. 24-20 en el marcador. Pensaba que tenso, problemas en la red de Sedaví. Bola por 6. Que pega, levanta Paula. Bola por 6 para Patri Ferragut. Levanta la libre de Sedaví. Bola por 6, que pasa la cachirla. Levantamos defensa, bola por 4 para Paula, muy pasada, bien ahí la pinta. Levántase David después de ese bloqueo. Salen por 4. Bien ahí Alba, hace la pinta Celia, queda en la red. Consigue levantarse la defensa y la pasa la free. Bola por 4, pega Paula, toca el bloqueo, levanta la defensa ese David, vaya puntazo. Bola por 4, levanta Alba, nuestra libera la defensa. Primer tiempo, Alba Gabela, bloqueo. Bola por cuatro, se pasa mucho esa bola y hace el punto Villalba. Tercer set para Villalba. Derribó ahí el bloqueo Paula Moreno. Y gran punto ahora de Villalba. Muy bien nuestras chicas, están jugando con una intensidad espectacular. Qué bien jugado. 2-1 en el marcador. Muy bien nuestras chicas, cómo han luchado hasta el final. Quizás se ha desconectado un poco al final, no estaban consiguiendo tener una buena rece. Y nuestras chicas lo han aprovechado al máximo.
Así que nada, ventaja ahora mismo en el marcador para Villalba. En breves instantes volvemos para dar comienzo al cuarto set. Empieza el cuarto set. Repetimos rotación por parte de Villalba y el Sedaví exactamente igual. Repiten afición rotación. De Sedaví que está muy, pero que muy igualado. Este partido está muy, muy emocionante. Se nota que los dos equipos están jugando por la permanencia, que tienen un nivel muy parecido y están jugando con un nivelazo, la verdad. Y va a empezar el set con el saque de Patrick Ferragut, nuestra receptora. Buen saque. Problemas en la red, bola por cuatro, finta. Bien Natalia ahí. Bola por cuatro, la finta de Paula, que se lleva el punto. Gran acierto ahora por parte de Paula, que hizo la finta justo detrás del bloqueo. Así que 1-0, empieza con ventaja el equipo local. Sigue Patria al saque. Buen saque. Levanta la red ese David. Pega Noa, toca bloqueo. Bien ahí Alba, nuestra libero. Pega al Vagabela y hace de nuevo el punto. Están que se salen. Está que se sale hoy al Vagabela, nuestra central. Gran puntuadora del final del último set y ahora nos está ayudando mucho. También Alba Velázquez, nuestra libero, está jugando impresionante. Buen saque de Patrick. Problemas en la red. Pega Noa. Levanta Alba, nuestra libero perfecta. Bola por cuatro, muy bajita. La pasa a Paula y se le fue. Casi se le fue dentro, fuera ahí, intentaba salvar el punto. Se le va fuera por muy poco. Y al saque. Con el número 4, Laura Manzano. Qué buen saque flotante por parte. Se le va la red Alba al otro campo. Levántase David, la finta y punto para Villalba. Pita levantamiento del árbitro. La verdad que se le quedó esa bola baja a la colocadora, iba muy pegada. Intentó salvarla con una finta, pero bueno, la central hizo levantamiento al pasarla al otro campo. Al y saque, al saque Alba. 3-1 en el marcador, ventaja para Villalba. Buen saque la línea se le y se va fuera. Fuera. Y al saque Noa Rojas.
la mayor puntuadora ahora mismo por parte del conjunto visitante. 3-2 en el marcador, ventaja para Villalba. Una red de Patri, tanto separada, buena bola por parte de Celia, pega por 4, viene ahí Paula. Estaba perfecta también la libre de Xavi, pasan y se le queda en la red. Intentaba pasar esa cachirla, Raquel Cortés, receptora de Xavi, pero se le quedó en la red. Al saque Celia López. Sí, por parte de Xavi, no lo hemos nombrado, están cambiando, están entrando las dos liberos, tanto María Rojano como Lucía Silvera. Problemas en la red, pegan por 4, levanta Alba, nuestra líbero. Bola por 4 para Paula, Moreno. Pega la línea, espectacular esa línea de Paula, no consiguieron levantarla por parte del conjunto visitante y seguimos con ventaja. Al saque Celi, nuestra colocadora. El saque de Celi se va fuera. Intentando otra vez la diagonal, que se le va fuera. Llevamos ya dos errores de saque en lo que va de set, así que esperemos que no vaya más. Al saque por parte de Xavi, Irene Espanza. Cantaban fuera las jugadoras de Villalba, pero entró el saque. Gran saque ahora por parte de Irene, que bota directamente en el fondo del campo y punto para Xavi. 5-4 en el marcador, se nos están acercando. Xavi intentando cortar la distancia. Buen saque. Saque tenso. Viene ahí la red de Patri. Pega Paula. Madre mía, Xavi levantó ahí la defensa con el pie, pero no conseguían pasarla. Se nota que lo están dando todo. Y punto para Villalba. Gran remate ahora. Al saque Paula Moreno. Autora del último punto. Buen saque flotante, bola por 4, toca bloqueo de Villalba, muy bien, bola por 2 para la Capi y se va fuera ese remate de Cristina Scrinche, punto para Voleibol Villalba, 7-4 en el marcador. Seguimos con ventaja y al saque nuestra receptora Paula. Buen saque Paula. Levántase David esa recepción. Puntazo ahora por parte de Cristina Scrinche, que le pegó duro ahí a 6, se nos fue la defensa y al saque la misma. 7-5 en el marcador, sigue con ventaja el equipo local. Bien ahí en la red de Alba, perfecta, bola por 2 para Natalia, que pega ya del punto. Perfecta esa diagonal por parte de Natalia. Y al saque Laura Lozoya, nuestra central. Gran acierto también de Celia López, cabe nombrarlo, que dejó sola a nuestra opuesta, pegó sin bloqueo. Buen saque de Laura. Levanta recepción Xavi. Toca bloqueo, levanta Patrick Ferragú. Bola por 2 para Natalia de nuevo, que pega y se le va fuera esa línea. Intentaba pegar al fondo, pero se le fue esa línea. Y punto para Xavi. Al saque con el número 7, Raquel Cortés, receptora de Xavi. Anima la afición. Buen saque. Se le va la recia Paula al otro campo y levanta Xavi que la pasa. Primer tiempo para Alba y hace el punto de nuevo Alba. Cada bola que toca, cada punto que hace. Qué grande hoy nuestra central Alba. Alba hoy se está luciendo. Y al jugadora saque Natalia Pizarro. Que lleva muchos años en el club y se le nota la experiencia. Al saque Natalia, nuestra opuesta. Saca al fondo, muy bien. Salen por... Por centro, bola alta, atrás. Pega a Patri. Levanta la defensa, se la vi. Bola por 4, pega a Noah, se lleva el bloqueo. Perfecto, ahí cerrado. La finta, levanta Natalia, nuestra opuesta. Bola por 4 para Patri Ferragut. Toca bloqueo y consigue levantarla la capitana. Ahora sí, se lleva el punto de Xavi. Gran blockout por parte de Noah Rojas, receptora de Xavi. Y al saque, Silvia con el número 1, Silvia. 9-7 el marcador, sigue con ventaja el conjunto local. Problemas en la red, levanta Celia la bola, pega 4. Patri, defiende Xavi, Pai salen por 6,
Bien, ahí Paula Moreno levantando la bola, primer tiempo de Alba. ¡Y hace la finta! ¡Qué buena finta! Imparable, Alba. Saca a Patri. Están que se salen nuestras chicas, se les nota una intensidad espectacular en el campo. 17 en el marcador con ventaja para Villalba. Saca a Patri, tensito, levanta la libre de Sedaví, bola por 4. Toca bloqueo y no levantamos levantar la defensa. Gran punto ahora por parte de Sedaví y al saque con el número 4, Laura Manzano. Bueno, la rece, primer tiempo de Alba Gabela, espectacular esa diagonal corta hacia uno, punto para Villalba. Al saque, la misma. La espectacular hoy, Alba Gabela. Buen saque. Problemas en la red de penalti. Impresionante, Paula Moreno, ese penalti, cómo se lo llevó. Atacó perfectamente para abajo. Punto para Villalba. Diferencia de 4 puntos en el marcador, 12-8. Ventaja para el conjunto local. Un saque de Alba. Problemas en la red. Bola por 2 para Noa. Bloqueo de Villalba. Muy bien ahí nuestras chicas. Hay un poco de... problemas ahí en la colocación, sí, que la pasa a nuestro campo. Levantamos. Le pega a Paula muy duro. Punto para Villalba. Se les quedó ahí la defensa en la red. Y Irene no lo intentó levantar, pero no llegó. Sí, no lo consiguió ahí Irene Esparza. Y sigue el saque Alba Gabela. 13-8 en el marcador. Ventaja para Villalba. Nuestras chicas están muy, muy, pero que muy motivadas y están jugando genial. Sí, están muy concentradas y están teniendo un porcentaje de error mínimo, la verdad. Bola por 4 para la capitana, que se le queda bloqueo en la red. ¡Qué buen bloqueo por parte de Laura! Desde aquí yo vi 4 toques. Irene, ¿tú viste el bloqueo? No lo he visto mucho, pero... Sí, al final las de Sedaví decían de bloqueo, pero bueno, el árbitro pitó 4 toques. Y tiempo por parte del segundo entrenador de Sedaví, Julio. 14-8 en el marcador, ventaja para Villalba. Están nuestras chicas que se salen. Sí. Están todas las jugadoras ahora mismo jugando a su nivel máximo. Están teniendo un porcentaje de error mínimo. Ahora mismo por parte de Villalba destacaría claramente a Alba Gabela, que está haciendo un partidazo, pero es que están jugando todas espectacularmente. Están teniendo todas un porcentaje de error, repito, mínimo. Todas muy concentradas, así que espectacular ahora nuestras chicas de Villalba. Y Sedaví están teniendo pequeños errores no forzados. No están demasiado acertadas ahora en bloqueo, en cambio del principio del anterior set, pero bueno, siguen luchando al máximo los dos equipos y al saque Alba. Buen saque, problemas se les complica la recepción. Pasa la frise David, levanta Natalia. Primer tiempo para Laura Lozoya, toca el bloqueo de David, bola por 4 para la Capi. Bloqueo que no conseguía ahora sacarlo Celia. Gran punto ahora de Cristina Scrinche, que le pegó muy duro al bloqueo. Y al saque, Noa Rojas. 14-9 en el marcador, sigue con ventaja Villalba. Buen saque. Bien ahí, Celia sacando la bola. Colócase David. Hacia 4 con problemas, levanta Natalia. Bola por 4, muy pegada, pega Paula. Blockout. Espectacular. Qué lista ahí nuestra receptora Paula Moreno. Que dio la bola muy pegada y fue directamente Celia al blockout. Y al saque Celi, nuestra colocadora, también muy joven, con tan solo 19 años, y está jugando espectacularmente hoy. Gran saque a la línea. Bola por 2 para la Capi. Intenta muy bien ahí la capitana, no gran punto. Levantarla. Se le fue esa defensa a Alba Velázquez, nuestra líbero, y punto para Sedaví. Distancia en el marcador de 10 puntos, sigue con ventaja Villalba. Saca la jugadora Irene Esparza. Esparza, número 78 de Sedaví. Saque cortito, bien ahí nuestra central. Bola por 2 para Natalia, que le pega, toca bloqueo y levantamos. Salen por 2 con la dos. Capitana. Consigue levantar. Bien, ahí Villalba levantó ese apoyo. Y madre, se liaron ahí en la free, ni tuya ni mía, y no es de nadie. Muy bien ahí Villalba, impresionante cómo levantaron esa bola. Sí.
Y al saque, Paula. Al saque, Paula Moreno, nuestra receptora. Buen saque flotante, consiguen levantarla, colocan, pasan pasa la free. La salva Itelia, que bien Patricia Ferragut, que se fue a bola a la colocadora y la salvó. Salen por cuatro, toca bloqueo, levanta Paula. Salen por dos, por Natalia Pizarro. Pega Natalia y consigue toca el bloqueo. Espectacular cómo está nuestra chica hoy. Y sigue espectacular sacando la tranquilidad Moreno que está teniendo Natalia con tan solo 16 añitos y jugando en Primera Nacional. El marcador 17-10 con una gran ventaja por parte de Villalba y buen saque por parte de Paula, que consiguen levantarlo el equipo de Sedavín. Coloca Celia primer tiempo para Laura Lozoya, muy bien ahí la defensa, el penalti Laura, lo levanta Sedavín pero no llegó. Gran punto ahora de Villalba, 18-10 en el marcador, gran diferencia ahora. Y al saque Paula Moreno, nuestra receptora. Buen saque flotante. Problemas en la red, bola por cuatro, se fue demasiado esa bola y no consigue salvarla Sedavín. Punto para Villalba y ya lo tenemos casi. Estamos a 6 puntos de llevarnos el set y el encuentro. Y sigue el saque Paula Moreno. Buen saque flotante y tenso, problemas en la red, bola por dos para Capi. Toca, intenta llegar Paula pero no llega. No levantó ahí la defensa Natalia. Punto para David. Sí, y al saque Cristina Escriche, Capi, entrenadora. 19-11 en el marcador. Ventaja para el conjunto local. Saque diagonal. Viene ahí la Rece Alba. Bola por cuatro para Patri. Que le pega. Se coló la bola en el bloqueo de Sedaví y punto para Villalba. 20-11 y estamos a tan solo 5 puntitos de llevarnos el partido. Vamos, chicas. Ya saque Laura, nuestra central. Qué buen saque. Levanta Sedaví esa rece. Bola por tres. Llega Celi. Que viene ahí Celia controlando esa bola. Y le ha punto la de Patricia Ferragut. No conseguía levantar la defensa Sedaví. 21-11 en el marcador. Es espectacular cómo están jugando nuestras chicas. Están muy motivadas. Y llevan una gran diferencia en el marcador que les está favoreciendo. Siempre ayuda la actitud. Y Laura Lozoya lo demuestra con su saque. Punto de saque de Laura. Sedaví está teniendo problemas en la rece. Sí, en este set Sedaví está teniendo problemas en la recepción. No están consiguiendo levantarla demasiado bien. Bueno, rece por parte de Sedaví. Ahora sí, bloqueo, se encuentra en el bloqueo de Villalba, el penalti, que se lo lleva a Villalba. Intenta levantarla, pero no es posible. Punto para Villalba, 23-11 en el marcador, espectacular nuestras chicas. A dos ya tan solo dos de puntitos ganarse de llevarse el encuentro. Buen saque de Laura. Ahora sí, buena recepción de Sedaví, bola por tres. Gran diagonal ahí hacia zona 5. No llegó Paula Moreno a la defensa. Y al saque la número 7, Raquel Cortés. Buen saque tenso. Perfecta la red de Paula Moreno. Primer tiempo Alba Gabela. Y se le va fue fuera esa diagonal. Iba un poquito bajita la bola de Celi, pero bueno, se le fue a Alba ese remate, pero con tranquilidad. 23-13 en el marcador. Estamos a dos puntitos, chicas. Sigue sacando la Raquel. Buena rece, buena rece Paula, de Paula, primer tiempo la Alba. Ahora sí, ahora espectacular, sí. Alba. Último punto perfecta para la bola de Celi. Y estamos a un puntito de llevarnos el encuentro. Y al saque, Natalia Pizarro. Animación de afición de Villalba que está. Anima a Villalba que estamos punto a tan solo un punto de llevarnos el encuentro. Buen saque por parte de Natalia. Problemas en la recepción. Llegan. Viene ahí Natalia llegan, y no pasa Sedaví. ¡Nos llevamos el partido! 3-1 para Villalba. Muy contenta de nuestras chicas. Qué partido muy importante por la permanencia. Muy emocionado el entrenador de Villalba, Ramón Guardado. Qué bien jugado. Qué por bien parte de los chicas dos equipos. Qué bien jugado.
Se lleva 3-1 el partido, Club Voleibol Villalba. Afición gran de parte partido de los nuestras equipos. Chicas, anima la afición de los dos equipos. Exacto. Muy luchado por parte de los dos equipos. Qué bien, qué bien. Y bueno, esperamos que hayáis disfrutado del encuentro, tanto la gente que ha venido a verlo como la gente que lo está viendo desde casa. Y un saludo enorme y hasta la próxima. Adiós.